Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí al primer round de Nations, de la Copa de Exhibición de Naciones. Estamos arrancando bien atrás. Nos fue mal en la calificación porque ahí uno que otro jugador no eran así como que los más limpios. Y bueno, o sea, no tiene mucho caso comentar. También el lobby, creemos que es un lobby medio alto en donde andamos por la cantidad de puntos. Y nosotros somos de los más bajos, entonces, pues... de hecho, estos tiempos que ven aquí en la pantalla, apenas los llegamos. Entonces, si acaso estaríamos ahí por top 7, 8, 10, o sea, un top 10 sería bueno. Todos los demás están un poco altos. Entonces, pues a ver cómo nos va. Entonces, vamos a ver, es una carrera, creemos que bastante straightforward. O sea, es combustible 3, no, combustible 1, llantas 3. Aquí estamos nosotros. Como ven, el tiempo altísimo. Entonces, pues vamos a ver qué onda. Llantas frías, llantas frías. Tenemos un poquito de daño. Veremos que ahorita se vaya. Estamos girando muy tarde ahí. Las llantas están medio frijolinas. Resbaloso todo. Iceberg es más o menos rápido, creo. Ese Nomad es medio raro, creo, porque... No sé si hizo cosas medio raras en la... La quali, pero no me acuerdo, igual no sé.
Oh, ese Ferrari está bueno. Ese fisura mental es más rápido que yo y un poco más marranín que yo también. Pues cuando se alcance vamos a tener que sacar la vuelta. Vieron ahorita cómo este fisura me pegó, me trató de sacar. Pero bueno, ya habrá karma. We don't care. Cualquier resultado que saquemos, mientras sea limpio, es bueno. ¡Karma! I told you. No sé qué decía eso en portugués, pero creo que ese fue el mensaje que sacó hace rato. Esperemos bomba aquí. Lo que es la gente ser sucia, ¿verdad? Chicos, no sean ese jugador sucio. Es lo malo de Gran Turismo 7 que no tiene sistema de reporte como iRacing. Por ejemplo, aquí ya estaríamos reportando a este, bueno, no ahorita, después de la carrera, a este fisura mental.
por venganza, porque tuvimos un incidente en la quali. Y desde ahí he estado haciendo bullying, pero bueno. It doesn't matter. Yo creo que lo debe haber sacado. Al final vamos a ver la repetición. Y vaya, se fisura mental, es más o menos rápido, o sea, no tiene necesidad de ser sucio. Pero bueno. Hay gente que tiene la edad mental de un niño de 3 años en estos lugares, entonces fisura mental creo que realmente tiene una edad mental limitada. Vamos a ver si tenemos aquí un buen racing. Wow, final lap. Pone emocionante, traemos al colombiano Chichinas VR atrás, que sabemos que es más rápido que nosotros, amenazando por quitarnos el top 10, la lucha por los puntos, no realmente, pero... Creemos que ahí el colombiano tuvo una mala salida, pero el argentino nos lleva la ventaja. Y ganamos la posición. Y parece que el colombiano también le va a ganar la posición al argentino, que pierde 2 posiciones. Se acerca el colombiano, no te distraigas viendo atrás. Tenemos una pésima entrada aquí a la última recta. Casi nos pasamos. Y vamos a obtener el número 9 de puro milagro, porque si no, el colombiano se hubiera alcanzado, pero fácilmente. Y bueno, quedamos en noveno lugar y subimos 5 posiciones. Muy bien, muy bien. Vamos a ver el replay, save replay. Queremos ver qué fue lo que pasó aquí. Vamos a seguir aquí al no muy inteligente. A ver qué hizo. Aquí creo que no sabe dónde hay que frenar.
Se lo comieron. Wow, todo el mundo lo pasó. Ay, ay, ay. Por eso venía enojado, yo creo. Uy, me pegaron, me pegaron. ¡Oh! ¡Pobre! ¡Wow! Wow, está ahí, está medio sacarle punta. Según yo aquí, el que ocasionó todo fue Iceberg. Pues no le dio espacio, la verdad. O sea, esa es así como la variable que no cambia, o la constante más bien. La constante en Gran Turismo 7 es que no te dan espacio. Y si te van a pegar, te van a pegar. Digo, aquí los vimos y vimos que venía medio rápido. Ahí, para que vean, subscribe, que está Día Racing. Si te está gustando, no se olviden, subscribe. Se viene atrás de nosotros. Y sí, yo la verdad le di así como que... Dije, aquí no me va a dar en las... En este... En esta, en Dragna 1 y 2 creo que es. No me va a dar chance, entonces mejor lo evito. Aquí se venía saboreando, es decir, ahorita me lo voy a llevar de encuentro de nuevo. Porque como les dije, tuvimos ahí un encuentro en la calificación, entonces dijo, ah, ahorita me voy a desquitar. Pero no se le hizo todavía. Cuatro, y todo el auto todo traqueteado. Wow, siento como si fuera estuviera borracho este amigo. Vamos a ver, ¿habrá sido intencional o no? Aquí frenamos y todavía trae. Todavía trae. Y no tiene intenciones de frenar. Aquí ya debe estar frenando porque tienes que agarrar el apex que está aquí adelante. O sea, el apex está como por aquí, creo. O sea, tienes que agarrar para entrar por acá. Entonces aquí ya tiene que estar frenando. Ya me pegó, ¿no? Aquí ya desaceleró un poco. Bueno, puedes ser sucio o al menos es sin cuidado. Pero entonces le pegas al otro, te detienes y le regresas a la posición porque le ganaste la posición empujando. Entonces es sucio, es sucio. O sea, falta de atención y ser un poco sucio, ¿no? Y aquí hay karma, ¿no? Sí, aquí le pegan, pero bueno. Pues... El que hierro mata, hierro muere, ¿no? Eso fue totalmente a propósito, no había necesidad de hacer eso, ¿no? O sea, aquí hay que estar frenando, ¿no? Sí, o sea, según yo se le pasó la frenada. Pero es igual, o sea... Puede ser descuidado. Pero ahí le regresas la posición a alguien, no nada más pasas, ¿no? Aquí está bien, o sea, como ven, cuando quieren conducir limpio, conducen limpio. Yo creo que deciden no conducir limpio por alguna razón. Entonces, por ejemplo, acá. Hasta ahí va bien. Frena tarde, le pega, lo saca y le gana la posición.
La verdad es que sí, la verdad es que bastante cuestionable el manejo de este fisura mental. Bastante, bastante cuestionable. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Fue hard racing? ¿Fue un poco sucio? Díganos qué opinan. Esperamos que les haya gustado este video de que sería racing. Si les gustó, pues un subscribe, un like. También digo, si les gustó, un like, un subscribe, porque nos ayuda mucho. Y bueno, esperemos vernos aquí en otra carrera más de Gran Turismo 7, ya sea de la Copa de Manufacturadores o la Copa de Naciones. Entonces, gracias, y les recuerdo, no sean sucios, si son limpios es mejor. Además, si son rápidos van a ganar, o sea, no hay necesidad de andar empujando gente y todo. Y si a alguien le pegan por accidente, regresen la posición. Es lo mejor que pueden hacer, es de etiqueta. Entonces, no sean sucios, rápidos, sean rápidos. No se salgan como nosotros ahí del track. Y bueno, muchas gracias y nos vemos más en otro video de Quesadilla Racing.